La estafa maestra documentó un sistema de corrupción y no solamente un caso. No solamente estaba implicada Rosario Robles, sino también el gobernador del Estado de México, por ejemplo, Alfredo del Mazo, Emilio Lozoya, Gerardo Ruiz Esparza. Y en total fueron 11 titulares de diferentes dependencias y organismos implicados, insisto, en un sistema de corrupción que desvió más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos. La pregunta, presidente, es: ¿usted instruirá a organismos como el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera para que justamente investigue cómo fue este flujo de dinero? Porque esas entidades pueden determinar perfectamente en qué cuentas bancarias terminaron esos recursos desviados a través de empresas fantasma. De tres cosas. Uno, cero corrupción. Y agrego, cero impunidad. Dos, no solapar actos de corrupción. No somos papadera. Tres, se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que nos solicita, porque la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en este caso y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera. Hay la instrucción precisa a Santiago Nieto de que se entregue toda la información. Hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales. Claro, es lo que en este caso, presidente, solamente existen denuncias específicamente en contra de la CEDESOL y la SEDATU, que justamente encabezaba Rosario Robles. La pregunta es si su gobierno también investigará al resto de implicados en este sistema de corrupción, porque en esos casos no hay denuncia, tendrían que interponerlas. La Fiscalía está haciendo la investigación. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió. ¿Qué es lo que está haciendo la Fiscalía? Para más funcionarios. No sé exactamente, pero como se dice en estos casos, lo que resulte, haya justicia y se tome en cuenta todos los implicados, que no haya protección para nadie.